Hoy fue entregado y habilitado el nuevo acceso de la estación Poblado del Metro. La obra permitirá mejorar el ingreso de por lo menos 43 mil pasajeros que diariamente llegan a esta estación. Las obras tuvieron un retraso de más de un año debido a problemas con el contratista. Se instalaron puentes peatonales a ambos costados, oriental y occidental. El acceso sur tiene nuevos ingresos y salidas desde el Politécnico Jaime Isaza Cadavid y Coltabaco para agilizar el tránsito de los 43 mil usuarios diarios de esta estación. Es un edificio de tres niveles y tiene apariencia de un cubo. Cuenta con cuatro operativos técnicos y torniquetes. Son los usuarios los más felices con la adecuación. Las milas aquí son tremendas y lloviendo le toca uno mojarse. La obra, que comenzó en diciembre de 2016, tuvo un costo cercano a los 18 mil millones de pesos y sufrió retrasos por incumplimientos del contratista. En octubre se espera habilitar el nuevo acceso de la estación Agua Catala.